Estamos en la lección número 2. Este mes estamos estudiando el eslabón de servicio. Jesús me llama a servir a los demás. En esta segunda historia lleva por título Los últimos serán los primeros y el mensaje es Jesús desea que ponga a otros en primer lugar. En la historia de hoy, los discípulos de Jesús, Santiago y Juan, querían tener puestos importantes en el reino de Jesús. Ellos pidieron a su mamá que vaya y pueda hablar con Jesús para pedirles que pongan a Santiago y Juan uno a la derecha y el otro a la izquierda. El resto de discípulos, cuando se enteran de esto, se enojan por lo que Santiago y Juan están tratando de hacer. Y Jesús les dijo, cualquiera que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Bien, para esta historia estamos sugiriéndole una maqueta de naturaleza a ustedes. Aquí yo tengo una. Podemos usar el mismo cartón que usamos nosotros la semana pasada, es de naturaleza. Le hemos puesto algunos arbustos para poder decorar esta maqueta. Aquí tenemos a Jesús, que él está sentado en un tronco. Aquí tenemos a los discípulos. Aquí podemos tener a la mamá de Santiago y Juan. Y aquí vamos a poner también a Santiago y a Juan, los dos discípulos que querían estar uno a la derecha y uno a la izquierda de Jesús. Ahora, vamos a hablar con nuestros niños. Vamos a preguntarles, por ejemplo, están en una fiesta de cumpleaños de algún amiguito y la mamá dice, vamos a repartir los helados, ¿quién quiere un helado? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Corremos porque queremos ser, ¿qué? El primero en la fila para que nos den primero un helado. Pero, ¿qué es lo que nos está enseñando Jesús en esta lección? Jesús está enseñando que pongamos a otros en primer lugar. Imagínense que yo corrí en esa fiesta para estar primerita que me den mi helado y tenga que decir al niñito que está atrás, ven, pasa tú primero. ¿Eso es fácil? No, no es fácil porque nosotros queremos ser siempre los primeros, nosotros queremos siempre ganar. Pero ¿quién nos ayuda a poner a otros en primer lugar? Es Jesús. Este ejercicio podemos hacer con nuestros niños usando un helado o podemos usar una caja de regalos, a ver quién quiere un regalo o podemos usar un osito, quién quiere el osito, quién va a ser el primero para recibir el osito y nuestros niños van a querer ser los primeros. Pero vamos a aprender que Jesús nos ayuda a poner a otros en primer lugar. Una de las actividades preliminares que podemos hacer se llama en fila. ¿En qué consiste esta actividad? Vamos a pedir a nuestros alumnos que se pongan, digamos, en una esquina del salón. Usted como maestra se va a poner en la otra esquina y a la hora que usted diga tres, los niños van a correr hacia donde están ustedes. Vamos a ver quién llega primero, que hagan una fila y quién llega al último. ¿Sí? Si nuestro salón es muy chiquito, lo que nosotros podemos hacer es salir de repente al patio de la iglesia para poder hacer esta actividad. Después que lo hagamos unas dos, tres veces esta actividad, permitiendo que diferentes niños lleguen en primer lugar, vamos a preguntarles a ellos. ¿Es importante llegar en primer lugar? ¿Les interesa siempre estar en primer lugar? Algunos niños no, algunos niños sí. ¿Cómo se sienten ellos cuando están en primer lugar? ¿Cómo se sienten si han llegado en último lugar? Ahora, si ellos han llegado en primer lugar, ¿es fácil decir al niño que está atrás que venga adelante en lugar de ellos? No es fácil. Pero Jesús nos ayuda a poner a otros en primer lugar. Jesús desea que nosotros pongamos a otras personas. El versículo de memoria dice que el que quiere hacerse grande tiene que servir primero. De esto trata la historia de este sábado.
Otra actividad que podemos hacer nosotros es darle billetes a nuestros niños. Estos billetes los hice con las figuras de los personajes de este sábado. Este sábado, los personajes principales, Jesús, la mamá de Santiago y Juan. Entonces son cuatro billetes. Vamos a darle cuatro billetes a cada niño. ¿Sí? Todos van a tener el mismo número de billetes. Cada niño va a tener la misma cantidad de billetes. ¿Qué es lo que van a hacer los niños? Los niños van a tener que dar sus billetes a sus otros compañeros. Van a poder dar billete por billete. No pueden dar los cuatro billetes juntos. Es uno por uno. Y cuando a ellos les ofrecen un billete, ellos van a tener que aceptarlo. No lo pueden rechazar. Vamos a ver qué niño reparte primero todos sus billetes. Después les vamos a preguntar a ellos, ¿qué les pareció dar sus billetes a otras personas? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Imaginémonos que fuese dinero de verdad. ¿Es fácil regalar el dinero a otras personas y yo quedarme sin nada? Recordemos el mensaje de este sábado. Dios me ayuda a poner a otros en primer lugar. Los coritos sugerentes para poder cantar este sábado es Mi vida al servicio de Dios, o podemos cantar Amor, 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 o Busca primero el reino de Dios. Son coritos que nosotros vamos a ir juntando y en este mes vamos a poder cantar estos coritos para nuestras clases. Después que nosotros hemos repasado la historia con nuestros niños, vamos a hacerle algunas preguntas para poderles ayudar a reflexionar. Con estas preguntas, ellos van a poder ver qué es lo que necesitan ellos cambiar, en qué les ayuda esta historia en su vida espiritual. Aquí nosotros tenemos las preguntas en forma de corona porque estamos hablando del reino de Dios. Una de las preguntas dice: ¿qué clase de reino pensaron los discípulos que Jesús estaba estableciendo? Vamos a preguntarle a ellos. Aquí dice, ¿qué pidió la madre de Santiago y Juan a Jesús? ¿Por qué rechazó la petición de Santiago y Juan? ¿Qué le faltaba a esa petición? Y vamos a preguntarles, Jesús enseñó a sus discípulos que en su reino las personas ponen a los demás en primer lugar. Él todavía quiere que nosotros sigamos haciendo o practicando poner a otros en primer lugar. Vamos a repetir juntos nuestro mensaje de este sábado. Jesús desea que ponga a los demás en primer lugar. Para el versículo de memoria de este sábado, tengo aquí el versículo en números unos. En cada número uno hay algunas palabras del versículo que nuestros niños nos van a ayudar a poner en orden el versículo de memoria. Nosotros vamos repitiendo el versículo y ellos van a ir poniendo en orden. Recordemos siempre cuando repetimos, repetirlo de principio hasta el fin, de principio a fin. Si los niños se quedan armando en la mitad, usted termina de leer el versículo y ellos van a tener que esperar para que usted lo vuelva a repetir. De esta manera estamos ayudando a nuestros niños a que ellos puedan memorizar el versículo completo. Otra idea es hacer una torre con vasos. Esta vez hemos hecho solamente en tres vasos. Aquí está el versículo, se encuentra en Marcos 10, 43. Lo vamos a poner en la parte de abajo y vamos a poner aquí con la boca para arriba y con la boca para abajo. ¿Qué dice el versículo? El que quiere hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. Y esto lo encontramos en Marcos 10, 43. Otra idea que quiero compartir con ustedes para poder hacer el repaso de la lección es hacer estos mismos personajes, pero lo he imprimido grande. Aquí yo tengo, por ejemplo, a Jesús, tengo a Santiago, que está aquí. Aquí está la mamá de Santiago y de Juan, y aquí yo tengo a Juan. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos ponerle una cinta
para que nuestro niño se lo pueda colgar y él va a representar a Juan. Nosotros vamos a ir contando la historia y los personajes van a ir moviéndose de acuerdo a cómo nosotros vamos contando. Si tenemos más niños, vamos a sacar los otros discípulos de Jesús, porque ellos también fueron parte de la historia. Ellos se enojaron cuando escucharon que Santiago y Juan querían ser los primeros en el reino de Dios. Tengamos en cuenta tener un personaje para cada uno de nuestros niños y tener uno o dos extras para nuestras visitas. Si nosotros usamos estos personajes grandes, esto nos va a ayudar un poquito para el estudio de la Biblia. En el estudio de la Biblia vamos a leer la historia que se encuentra en Mateo 20, 20 al 28. Aquí yo tengo las partes de la Biblia que nos corresponde leer. Y en cada versículo he puesto diferentes colores de letras de acuerdo al personaje que está hablando. Por ejemplo, vamos a empezar con un versículo que las letras están en rojo y esto corresponde a la mamá de Santiago y Juan. Entonces, la niña que tenga este personaje va a leer la primera parte. Jesús es azul, la mamá es rojo. Cuando está Santiago y Juan, está en morado. De esta manera, los niños van a participar leyendo la historia. Si nuestros niños necesitan ayuda, vamos a ayudarlos para poder leer todos juntos. Después que hemos leído la historia en la Biblia, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué parte de la historia les ha gustado más y por qué? ¿Qué no entendían Santiago y Juan acerca del reino de Dios? Dice, ¿cómo mostraron los demás discípulos que ellos tampoco habían entendido acerca del reino de Dios? Y vamos a repetir nuevamente nuestro mensaje con nuestros niños. Jesús desea que ponga a los demás en primer lugar. Para compartir nuestra historia este sábado, nosotros vamos a darle a nuestros niños un certificado. En este certificado dice, certificado de primer lugar. Nuestros niños van a pensar en algún miembro de su familia a quienes quieran ellos poner en primer lugar. Dice, has ganado el primer lugar en mi vida esta semana. Tu premio será. Entonces aquí los niños van a poner el nombre de la persona que van a poner en primer lugar esa semana. Puede ser papi, puede ser mami, puede ser sus hermanitos. Ellos van a elegir. Van a poner la firma y van a poner la fecha. Entonces, algunas sugerencias. Vamos a estar compartiendo estas tarjetas con ustedes. Algunas sugerencias de las cosas que los niños pueden hacer cuando ponen a alguien en primer lugar. Por ejemplo, si es la mamá, pueden decirle que van a lavar los platos. Al papá le pueden decir que van a lavar el carro, van a tender su cama, van a sacar al perrito a caminar. Son algunas cosas que ellos pueden hacer para demostrar que han puesto a otros en primer lugar. Aquí tenemos una tarjetita que dice tú primero. Cuando nuestros niños tienen hermanitos, quieren jugar a veces con el mismo carrito, pero nuestros niños van a aprender a dar el carrito al hermanito y van a decir tú primero. También cuando ayudan a un amigo, cuando saludamos a los hermanos en la iglesia, cuando llegamos a la iglesia y los saludamos y cuando estamos escuchando atentos. Este sábado nuestros niños van a aprender que nosotros debemos poner a otros en primer lugar. Nosotros no podemos hacerlo solos, así que ellos van a sentir la necesidad de poder pedir ayuda a Dios para poder poner a otras personas en primer lugar. Y nuestros niños van a aprender a permitir que Dios los ayude a cambiar. Cuando nosotros estamos pidiendo ayuda de Dios para poder poner a otros en primer lugar, también estamos aprendiendo a permitirle a Dios que nos ayude a cambiar algunas actitudes de nosotros y estar más disponibles a poner a otras personas.